Buscando entre las muchas preciosidades que hemos visto hoy aquí, hemos tenido representación de la marca Suzuki, a recuerdo de Jordi Roca. Jordi, cuéntanos un poco cómo son estas dos motos que nos has traído. Bueno, mira, la verdad es que son motos que, bueno, llevamos años tocándolas y son motores refrigerados por aire, no van por agua, son motores muy básicos, pero que van muy bien. La verdad es que no dan problemas y, bueno, muy contentos, son motores que van muy bien. Esta es una que había sido incluso, estaba presente en copas de promoción en su época. Había sido famoso porque gente como Joan Garriga había participado en carreras con ella, ¿no? Correcto, sí, sí, fue, se hicieron las Classic Series, el Campeonato de España, y cuando llegaron en el año 85, y él mismo con esta moto prácticamente de serie arrasó el campeonato. También era un pilotazo, ¿no? Pero bueno, se combinó la buena moto y su habilidad, pues cuajaron y sí, sí, se llevó el campeonato rápidamente. Para los menos entendidos en motos clásicas, explícanos cuatro rasgos de en qué se diferencia esta de esta. O sea, tú puedes ver, yo no entiendo mucho de motos, por decirlo de una manera, digo, ¿y esta qué? ¿Una F? ¿Esto qué es? ¿Y esto una qué es? Bueno, básicamente esta moto fue la primera deportiva de calle, ¿no? Sí. Chasis de aluminio, en esa época no había chasis de aluminio y Suzuki buscó sacar una moto muy ligera, un motor decente con 100 caballos, pero sobre todo que no pesara nada y fuera muy manejable y un carácter totalmente deportivo, una moto de campeonato derivada pues para la calle, ¿no? Y esto es otra historia, esto era un motor que bueno, también era potente, era un 7,5, era ya, había 8 válvulas, pero buscaba un tipo de cliente rutero, de viaje, tranquilo, y bueno, dos 7,5, pero con conceptos totalmente diferentes. El motor no es el mismo, este motor es antes, es de una época anterior a esta. Sí, sí. Bueno, ya veis, dos bellezones japoneses de la casa de Hamamatsu causaron una gran impresión en el segmento como esta 750. Gracias, Jordi.